Buf, este lo voy a chetar, tú, mira qué mal está la finalización y la posición de ataque. Kenneth Martin, igual que Kenneth Brown. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Es que este es un hijo de puta. Kenneth Brown, hijo de puta. Te subió 4 puntos de media y te me piras, tonto. No me enteres por Rice. No me enteres por Rice, no, ¿eh? Montenegro no. Que te calles, macho. Pisao. A ver, ¿cuánto dinero me han dado? Vale, no, todavía no me han dado el dinero. Pero bueno. Este hombre va a llegar al 99 y media. A este le voy a pagar cláusula. Nah, ya paro con Cucu, porque no le sube nada. Puto Kenneth Brown que se me baje, que me da mucho coraje. Es un hijo de puerco. Martín no subes a 68. McName tiene mejor pinta, ¿eh? En plantilla, a ver. Este se va. Este se queda. Este se queda. Este se queda. Este se queda. Joder, ¿todo el contrato está mal o qué? Darwin. Negociación, tú. 33 que cobras, tonto. Vas a cobrar ahora 10. Ocasional, bien, bien. Has pasado de importante a ocasional. Muy importante el paso. 2 añitos. Bien, me gusta eso. Es que me gusta. Oh, que... Vamos. Te lo firmo. 12 millones. Está bien. Diez. Mira, tonto. Insultante tu cara de mono, cabrón. Ah. A ver, joder, es que cobra un montón. Cobra un montón. Es que claro, estaba chinado porque cobraba 500 euros a la semana. Vale, es entendible. Es muy entendible, pero cabrón. Dímelo, dime, oye, súbeme el sueldo. Yo te lo subo
Si vales 28 millones, me has hecho perder 28 millones. Bueno, 28, ponle unos 40. O un 30 y pico, mínimo. Pues va a no estar contento con el contrato, Cuco, hijo. Bueno, ya se va a ir viendo así al paso del tiempo. Vamos a llegar al fondo de la. Bueno, al fondo no, al final de la temporada. Y todos contentos. Chedon, busque nuevo equipo. Poca broma el vender a Dama, ¿eh? Uf, ¿y este? Joder, este tiene buena pinta, ¿eh? Pues le cheto. Veamos esa cantera ahí. Oh. Fin de temporada, bien. Campeones de la FA Cup, campeones de la UEFA Europa League. Muy bien. No podíamos estar más satisfechos con tu rendimiento hasta ahora, normal. Te comprendo. Pero a ver si nos pagamos más, ¿eh? ¿Qué pisas con Conin? Que es un mierda, que no le dé bombo. También existe la posibilidad de que el club se deshaga del jugador para evitar que todo este embrollo afecte a la moral del equipo. Pues eso más o menos es cierto. Conin fuera para que no moleste. Pesadito pidiendo que juegue. Es que no he visto la lista provisional y no está diciendo como una forma que te calles, tú, friki. Bayern de Múnich, campeón de la UEFA Europa League.
Mira, mamá. Ahora ha pasado un tiempo desde que lo encendí y ya están desactivados los datos. Y me pone que no hay tarjeta SIM. No entiendo. Pasar invitaciones. Pero aquí está como antes. Sí. Pero que la señora esa no nos ha dicho nada. No ha hecho nada. Lo único es que he apagado el móvil, lo he vuelto a encender y estaba bien. Pero al rato se me ha vuelto a poner. Vamos, ahora le he cogido el móvil y ni estaba mal. Vale, pues Mira, será voy a otra vez, probar. pero esta vez coges tú el teléfono, que lo único hay que decir el número de tu móvil Vale. y... Coronavirus o Barça y Madrid con PSG. Decir el nombre del abuelo, Genaro González, y tu número de móvil para el...